Hola, bienvenidos a mi canal, soy Eva Rubiano, soy escritora, te doy la bienvenida por estar aquí. Voy a responder en este vídeo dos preguntas que me hacéis muchísimo por redes sociales y que no puedo responder todos los mensajes porque sois muchos los que llegáis y me preguntáis estas dos cuestiones. La pregunta número uno es ¿cómo consigues mis libros? A continuación te voy a poner un vídeo donde te lo voy a explicar. Y la segunda pregunta es ¿cómo puedes pedir una cita de registros akáshicos conmigo? También te voy a poner un vídeo donde te explico cómo puedes pedir esa cita. Te voy a contar brevemente un poquito de mí para que me conozcas. Llevo más de 10 años formándome con las personas más influyentes del planeta. Me he formado también como maestra de registros akáshicos. Llevo más de 5 años haciendo sesiones con todas las personas que han llegado a mí, a mi página web, y que han solicitado mis citas. Deciros también que el objetivo principal de mis libros y de todo mi trabajo, tanto en redes sociales como mi canal de YouTube, que este es el principal, Eva Rubiano Abundancia, es que podáis conseguir la felicidad absoluta, que es estar en la línea de la felicidad constante, y que nada de lo que te pase te mueva. Ese ha sido mi objetivo toda mi vida y a día de hoy puedo decir que lo he conseguido y que estoy con muchos de vosotros ayudando a muchísimas personas a conseguir ese estado. Hay algo fundamental que tienes que tener en cuenta y es que para poder conseguir ese estado permanente tienes que creer en ti. Si no crees que eso es posible para ti, entonces no empieces, porque no lo vas a poder conseguir. Todo parte de tu energía. Y tu energía se desprende al universo y el universo te responde con aquello que tú eres. Entonces lo primero es crear tu energía, por eso te recomiendo leer mis libros porque te van a mantener en esa línea de la felicidad constante. ¿Y las sesiones de registros akáshicos para qué sirven? Sirven para poder averiguar qué karma tienes que saldar en esta vida para que todo fluya y saber cómo puedes resolver esas situaciones que no te dejan avanzar. Estas son dos preguntas muy comunes que me hacéis, pero hay muchísimas más. Tú puedes preguntar absolutamente todo lo que necesites a tus guías espirituales. Esto es el trabajo de una sesión de registros akáshicos. Antes de ponerte con esos vídeos, no te olvides suscribirte a este canal, que es mi canal principal donde voy a subir todos los contenidos. ¿Vale? Y te invito también a seguir mi canal de Instagram y mi canal de TikTok, donde subo contenidos diferentes para que podáis estar siempre conectados con la energía positiva y hacer crecer vuestra vida para poder manifestar todo aquello que siempre has querido. La pregunta es, ¿hago sesiones de registros akáshicos? Sí, tenéis citas disponibles todos los días para horario de España y otros países. ¿Y cómo puedes pedir una cita de registros akáshicos conmigo? Muy sencillo, te lo voy a explicar en este vídeo. Tienes que ir a mi página web www.evarrubiano.com. Aquí te dejo la web y vas a la sección de registros akáshicos. Aquí lo puedes ver, abres el menú y eliges registros akáshicos. Una vez estás dentro de esa página, se abre este menú donde te dice pide cita por Telegram o por WhatsApp. Vale, tienes que pedir las citas aquí para comunicarte directamente conmigo, porque si no es imposible poder atender todos vuestros mensajes. Lo hacemos por Telegram o por WhatsApp. Otra forma de pedirla es el link de la biografía de Instagram, que es Eva Rubiano Oficial, mi Instagram si quieres seguirme allí. Y si estás en TikTok, aquí te enseño la web, www.evarrubiano.com. Los precios y las preguntas que se pueden hacer están en la web, ¿vale? Los precios varían porque a veces tengo promociones para que podáis hacer los registros, las consultas más económicas. Así que ves a la web y consulta el precio de este momento. ¿Cómo puedes conseguir mis libros? Muy sencillo, te lo explico en este vídeo. Tienes que ir a mi página web www.evarrubiano.com y ahí vas a tener un desplegable que pone libros y tienes una página por cada sección de libros. Ser tú, filosofía mejor ser feliz y el origen del ser. Esos son todos mis libros. Si estás en Instagram también puedes encontrarlos en el enlace de la biografía. Te va a llevar a mi página web donde los puedes adquirir mucho más rápido. También puedes seguirme aquí para ver todo el contenido y todas las novedades. Si estás en TikTok, tienes también la página web arriba, www.evarrubiano.com. Ahí tenéis todos mis libros.
Preguntas por dónde empiezas. El primer libro es Ser tú y Esencial Ser tú, que van juntos. Es un libro y un cuadernito de trabajo para comenzar a empoderarte, tener confianza en ti y ser tú mismo. Los siguientes son La filosofía de José Feliz, que son 6 libros. Es un estilo de vida diferente, donde vas a trabajar todas las áreas de la felicidad, salud, dinero y amor, además de entrar en la parte espiritual de conexión con tus guías. Y el último libro escrito es El origen del ser, que es este que te va a ayudar a conectar con tu guía espiritual. Libros son una escalera de aprendizaje y son todos los componentes que tú necesitas para que nadie te mueva de tu línea de la felicidad. Empiezas por ser tú, consigues mantenerte en la felicidad con la filosofía de Mejor Ser Feliz y terminas conectando con tu guía espiritual. Te recuerdo que yo soy maestra de registros akáshicos y que estoy conectada directamente con mi guía espiritual. Por lo tanto, ese es el camino que tiene que hacer cada persona. Tú hoy puedes hacerlo con mis libros y puedes empezar a mantenerte en esa línea de la felicidad. Para que entiendas un poquito más esto, te voy a dejar un testimonio de Jane Carinet que te va a explicar la importancia de hacer una sesión de registros akáshicos. No te lo pierdas. Hola, mi nombre es Jane Carinet Martínez Sánchez. Hago este vídeo para agradecer a Eva Rubiano sobre la apertura de los registros akáshicos, la importancia que tiene hacer la apertura de biblioteca del alma. Os recomiendo que la hagan si tienen alguna cuestión como es la mía. En este caso me he cuestionado muchas cosas que me han pasado en este largo periodo de vida que llevo en esta era. Desde mi nacimiento a los 37 años me he cuestionado de dónde vengo, qué dones tengo, qué ha pasado, qué karmas tengo que cumplir o cuestiones así, que tengo que ir mejorando y sobre todo proyectándome en el futuro con mejor sabiduría y mejor conocimiento y sobre todo poder desarrollar bien esos dones. Y nada, sobre todo agradecer a Eva, que gracias por la experiencia, que ha sido muy fantástica.